La gran ventaja de Internet y de la publicidad digital es que pasamos a tener un rifle de precisión para mostrar la publicidad a las personas que nos interesan. Todas las estrategias digitales comienzan con la definición del buyer persona. El buyer persona incluye muchas cosas, una definición antropológica de gustos pero sobre todo de entender bien cuáles son las necesidades, retos y problemas que nuestro producto o servicio debería satisfacer en las personas y no solo eso, cuáles son las necesidades, retos y problemas que tu buyer persona enfrenta todos los días, tanto en lo personal como en lo profesional. Las antiguas definiciones de marketing siempre nos decían, mi comprador es una mujer que está en cierto nivel de calidad de vida, que aquí en Colombia se mide por estratos, en otros países esto no existe, que le gustan estas cosas y que le gustará mi producto por estas características. En Internet no hablamos así, lo hablamos de otra manera. Pensamos, mi comprador ideal en su trabajo o en su profesión o en su, o, o en su familia, ¿qué retos enfrenta todos los días? ¿Qué necesidades tiene en su vida a día? ¿Necesita más tiempo? ¿Le gustan las vacaciones? ¿Dónde le gusta ir? ¿Qué problemas tiene que resolver personales y profesionales? Es una persona que es un gerente de una compañía y tiene que pensar siempre en la nómina o está enfocado, por ejemplo, en generar o en ascender en la organización. Todas esas definiciones son muy importantes y es necesario definir el buyer persona. En BTO Digital en nuestra web tenemos un taller donde hay muchas preguntas que uno puede desarrollar el buyer persona. Lo siguiente que tú debes hacer es entender cómo tú, y tu empresa pueden ayudar a tu buyer persona a resolver esas necesidades, retos y problemas. Y no pienses solamente en tu producto. Es un error decir o solamente enfocarte en lo que vendes. Tienes que generar muchos contenidos que ayuden a atraer tráfico, a que tu web se posicione de forma orgánica, luego veremos qué deseo, y que llegue ese buyer persona que tú quieres tener. 80% de tráfico orgánico con contenidos y 20% promocional, es lo que recomendamos. Y también te permitirá tener redes sociales mucho más dinámicas. Conectando con videos anteriores donde hablábamos del sector automotriz, si una empresa automotriz se centra solamente en vender sus carros y mostrar sus características, va a tener muy poca repercusión porque no está resolviendo eh, problemas, retos y necesidades. Una empresa automotriz, por ejemplo, que se enfoque en dónde ir de vacaciones, Qué hotel escoger, cómo comprar tiquetes baratos, una persona que compra un carro, entre otras cosas, quiere irse de vacaciones con su familia. Muy bueno que las compañías entiendan esto, porque tienen que generar contenidos relacionados con las necesidades, retos y problemas del valle persona y no solamente de su producto o servicio. Es lo principal que tienes que aprender para hacer marketing digital, porque en internet lo que importa es el contenido. El contenido es el rey. Internet te conoce muy bien. Y te conoce a ti, y, y me conoce a mí, y conoce a todo tu público o tu posible clientela. Una prueba que puedes hacer, y puedes volverte un poquito paranoico, pero no te asustes, porque la publicidad dirigida tiene beneficios. Busca actividad en Google, y si tú tienes un teléfono Android, podrás ver que tu ubicación se está informando a Google en todo momento. Google sabe. Tú dónde estás y dónde has estado. También sabe tus gustos, sabe tu edad, sabe tu género, así tú no lo hayas dicho, por las búsquedas que haces y los sitios donde estás. Y también puedes mirar la descarga de historial de Facebook. Facebook te dice en qué anuncios has hecho clic, en qué fotos has dado like o me gusta, qué fanpages sigues, eh, a quién incluso has llamado. Google captura la información de las llamadas que has hecho a otras personas. Eh, toda esta información y muchísimas más señales permiten que Internet te conozca muy bien y que, como veremos más adelante, en otros capítulos, tú puedas dirigir tu pauta digital a esos compradores que tienen esas características antropológicas, de gustos, de aficiones, que tienen problemas, retos y necesidades ya definidos por nosotros para mostrarles de forma muy dirigida esa publicidad. <music>